Esta pregunta nos la hace Flores Herrera y es súper interesante, porque dice, ¿será verdad que hay otro yo en alguna parte del universo? Con eso voy a poder hablar de un concepto paralelo, que tiene que ver con los infinitos universos y los multiversos. Pero primero, la probabilidad de que exista otra persona, o sea, un arreglo de átomos que permitan generar las mismas condiciones que están ocurriendo acá, o sea, otra persona con la misma vida, es muy difícil dentro de nuestro universo. Pero existen teorías que hablan de que al momento de la creación se generan infinitos universos con infinitas posibilidades, combinaciones de hechos, cosas, leyes físicas que pueden dar origen a distintas realidades. Solo por matemática, si las posibilidades de generación de universos son infinitas, existe una probabilidad de que en alguno de ellos se pudieran replicar las condiciones que tenemos en el nuestro. Ahora, eso es solamente dentro del plano teórico, solo desde lo que nos dice el papel, pero no hay evidencia de que eso exista. Así que yo, si tuviera que responderlo, yo creo que seguimos siendo únicos. Acá nos preguntan también sobre los universos paralelos, si existe alguna evidencia que demuestre que existen estos universos paralelos, y si existen, ¿es posible movernos a través de ellos? Esta pregunta nos la hace a través de Instagram, -G-4-B-I. ¿Sabes qué? Siguen siendo teorías la existencia de estos universos. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia concluyente. O sea, lo único que sabemos dentro del marco de teorías que nos permite explicar las cosas que vemos en nuestro universo, ¿sí?, no necesitan la existencia completa de estos universos paralelos. Sin embargo, hay estudios serios, reales, que están intentando escudriñar en los primeros instantes de la formación del universo, de tal forma si existe alguna huella, alguna marca que pueda hacernos pensar o soportar la idea de que existen estos otros universos. Y eso se ha logrado hacer, y hay estudios que están intentando medir una luz que es un remanente que quedó de cuando se observó el universo. Si tú buscas, puedes buscar CMB, y este tipo de luz, que es una radiación que está de fondo y que cubre todo el universo, podría guardar información muy detallada de lo que ocurrió muy poquito después de la creación de nuestro universo. Y es en ese mapa en donde se está intentando buscar la evidencia. Hay indicios que podrían mostrar relaciones entre ciertos datos que podrían soportar esta idea, pero todavía sigue siendo todo dentro de las teorías. Aquí hay un tema súper interesante que quizás se aleja un poco del concepto de formaciones de universo, pero nos habla de un comportamiento muy interesante que tiene que ver con la cuántica. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre la teletransportación cuántica y el entrelazamiento? Y esto nos da la oportunidad de hablar algo muy interesante. Porque nosotros, cuando queremos transmitir información en la escala a la cual nosotros estamos acostumbrados, a esta escala, a escalas grandes, la información requiere tiempo. O sea, yo, por ejemplo, si enciendo la luz, el botoncito de que enciende la luz, aunque parezca instantáneo, hay un tiempo entre el cual se demora la electricidad en viajar desde un punto hasta el otro y encender la luz. Y así con cualquier cosa que yo quiera mandar información. Sin embargo, a escalas muy pequeñas, cuando la cuántica empieza a ser relevante, esas cosas empiezan a ser un poco más extrañas. Y conceptos como la imposibilidad de la transferencia de información instantánea empiezan ahí a tener conflictos. Y ahí es donde aparece el concepto del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es una característica de la cual se ha encontrado con ciertas partículas cuánticas que están entrelazadas entre ellas. No es que haya un lazo que las una físicamente, pero las dos están conectadas de alguna forma. Y lo que se ha evidenciado es que si yo tengo dos pares de partículas, una ubicada en un extremo del mundo y la otra en el otro, cuando a una de ellas le pasa algo, la otra se entera de forma instantánea. Ese enlace instantáneo viola varias leyes que tienen que ver con esta idea de la transferencia de información. Pero la cuántica se comporta en su mundo. Y ahí hay otras características y hay otras leyes físicas que empiezan a aparecer. Estemos atentos a este concepto sobre teletransportación cuántica, porque es la clave para el futuro, para lo que va a ser la próxima computación cuántica. Los próximos computadores del futuro, y quizás no tan lejano, van a utilizar este concepto. Y eso va a hacer de que la transferencia de información sea muchas veces más rápida de la que estamos acostumbrados hoy en día. Y, volviendo al tema de la teletransportación, dentro de estos análisis que se hicieron para poder identificar este comportamiento de entrelazamiento cuántico, existe un experimento en el cual se logró, y aquí pongo comillas, se logró teletransportar luz desde un punto a otro. O sea,
se hizo desaparecer un fotón desde un lado y aparecer un fotón con las mismas características en el otro. Eso está al nivel del laboratorio, muy en particular. De ahí, de transferir fotones a pasar a transferir materia, hay mucho, mucho trecho. Así que veamos qué es lo que ocurre con los próximos análisis y experimentos. Aquí también hay una pregunta muy interesante que nos puede hacer reflexionar y que tiene que ver con qué opinamos sobre las teorías de universo como una simulación similar a la película Matrix y si hay experimentos serios al respecto del tema. Y esto me permite a mí hablar de algo más en concreto. Yo en particular no tengo la información totalmente, no soy experto respecto de este tipo de teorías, pero hay algo que la ciencia nos ha ido enseñando y es que no tenemos que desechar ninguna idea, por muy loca que parezca. La única forma de la cual nosotros podemos desechar una idea es que las pruebas, los hechos, nos demuestren que es falsa. Por lo tanto, cualquier investigación uno la puede realizar si lo que busca es poder desentrañar el concepto de realidad, de qué es lo que es cierto. Respecto de la teoría de la gran simulación, sí, efectivamente, existen algunas ideas que han sido desarrolladas por, o discutidas al menos, por grandes científicos, respecto de que nosotros podríamos ser solamente el resultado, nuestro universo, de un experimento hecho en otro universo del cual lo contiene. O sea, es como si yo estuviera con un vaso haciendo un experimento de química y estoy analizando todo lo que está ocurriendo aquí dentro. Ese podría ser nuestro universo. El problema es que la pregunta es compleja de poder abordar, porque dado que ese universo creado está creado precisamente para que pueda ser autoconsistente, es muy difícil poderte dar cuenta si es que tú estás dentro de una simulación o no. Cuando tú empiezas a meter ya con la cuántica, empiezan a aparecer conceptos similares a la computación. Al parecer, el universo a escalas muy pequeñas se comporta un poquito como se comportan los bits o los píxeles de cómo se forma, por ejemplo, una imagen. O sea, unidades cuantizadas, atomizadas, que aparecen después en escalas grandes como un continuo. Sin embargo, no hay nada concluyente al respecto de eso. Hay gente que sí lo postula. Queda principalmente en el ámbito de las ideas y teorías a desarrollar. Yo en particular no conozco ningún experimento asociado a eso, pero eso no significa que no haya. Y si es que encuentro alguno, les cuento después, más adelante por acá, para que podamos discutir quizás sobre estas realidades artificiales dentro de las cuales nosotros podemos estar habitando. Agradezco sus preguntas y nos vemos pronto en otra sección relacionada a algún tema muy interesante de ciencia. ¡Nos vemos!